Nosotros continuamos en Guía de Isora, seguimos choleándonos el municipio, un municipio lleno de virtudes, con un montón de posibilidades y donde todos estamos muy bien recibidos. Si ustedes no tienen claro dónde irse de vacaciones o qué visitar durante este verano, nosotros les recomendamos que se acerquen hasta aquí, también a la zona del casco donde está la iglesia, que es una maravilla, y bueno, donde también vamos a poder compartir mucho tiempo con sus vecinos, que son encantadores. Por cierto, hace un ratito estábamos con el alcalde, hablábamos de la buena gastronomía, y Patrick, de comer bien, tú sabes mucho. Sí, Marín, en cuanto a gastronomía se refiere, ahora mismo donde estamos grabando, que es el restaurante Asador El Escondite, muchos saben de ello. Carnes a la brasa, una gran diversidad de tapas, son algunos de los platos que se pueden encontrar los comensales que hasta aquí se desplacen. Tenemos chuletones de novillo, tenemos solomillos, tenemos costillas, tenemos pollos asados, gran variedad en carnes a la brasa. Si queremos comer, en cambio, a través de diversas tapas, también hay un amplio abanico disponible. Sí, tenemos unas que son muy famosas, como los huevos de codorniz, que horneamos el pan, el huevo frito con una rueda de chorizo, y la gente lo pide mucho, y ya gran variedad, pulpo a la gallega. Sin tampoco olvidar platos tan tradicionales o tan conocidos como la pasta y la pizza, también encuentran aquí en la carta una opción viable para las personas, ¿no? Bueno, sí, tenemos la lasaña, que son caseras, las pizzas, tenemos una de mechada, que es muy famosa, espaguetis y demás en pasta. Y ya para finalizar o para poner el punto final pues a una comida en este restaurante, como no, hay que degustar alguno de los platos, de postre, porque algunos de ellos han obtenido un galardonado premio. Sí, en postres tenemos 3 premios de municipio, y la verdad, con el casquete de guía, bizcochones, el de merengue, pues la verdad que salen mucho y es muy bueno. Si hablamos un poco del tipo de clientela que viene aquí, podemos decir que son más turistas, más residentes canarios, más personas de la península, o un poco una mezcla de todo. Variedad, sobre todo mucha gente de aquí, ya extranjeros, y gente de la península, gente de paso. Sobre todo eso, gente de paso y gente de aquí. ¿También no les llama un poco la atención que los extranjeros que vienen aquí ya saben un poco exactamente lo que quieren pedir? Pues sí, porque son mucha gente que son residentes aquí y suelen pedir ya, vienen con las ideas claras de lo que quieren. Vale, pues muchísimas gracias, ya lo saben, si quieren probar y degustar, por ejemplo, algunos cortes de carne o algunos tipos de carne a la brasa, aquí este restaurante, el restaurante Asador El Escondite, es el mejor sitio para ello. Deliciosos manjares aquí en Guía de Isora, y también una cantidad de actividades culturales muy variadas. Por eso tenemos con nosotros a la concejal responsable de este área. Muy buenas tardes, Lorena. Muy buenas, bienvenidos a Guía de Isora. Bueno, nosotros felices de venir. Yo creo que es casi obligatorio venir cada verano y disfrutar del municipio y de las actividades culturales que tienen, que son súper variadas. Variadas y sin parar en todo el año. La verdad es que para este verano hemos recuperado el proyecto de cine de verano en los pueblos y bueno, y lo hemos tenido por todos los pueblos del municipio, y seguiremos, pues terminaremos con las proyecciones aquí en Guía Casco, que coincidirán con las fiestas patronales. Y bueno, y junto a esto hemos tenido otras actividades, como han sido los cuadernos escénicos en la zona de la costa, unas actividades de danza que ya el Ayuntamiento de Garachico viene realizando desde hace algunos años, al que nos hemos sumado. Presentábamos el libro de Pepe Damaso, este artista premio Canarias a las Bellas Artes, que ha tenido a bien que sea el Ayuntamiento quien edite su libro. Teníamos también un concierto que la Fundación Caja Canarias pues tenía bien también organizar junto con nosotros en la costa, y la verdad es que no hemos parado. Todo ello sumado a las fiestas que nuestros vecinos organizados, a los que se le ha encomendado la función de organizar las fiestas de los pueblos, pues no han parado, porque ha sido un pueblo tras otro en fiestas. Así que esto tenemos por donde movernos por todo el municipio. Sin duda. Lorena, también es curioso, ¿no? Me parece que interesante, y sobre todo destacar que son acciones que hace el Ayuntamiento, pero también con colaboraciones. Estamos abiertos a unir la isla y a unir también con diferentes entidades.
es un sí. concepto también necesario, diríamos. Sí, por ¿no? supuesto, o sea, tenemos que darnos cuenta de que somos un territorio pequeño y que bueno, y que tampoco podemos hacernos la competencia, sino al contrario, colaborar e intentar conseguir los mejores proyectos para nuestra gente, para nuestros turistas que nos visitan, pues de la mejor manera. Y la mejor manera es aprovechar un evento que ya otro municipio tiene y que no solo se quede ahí, en ese territorio, sino trasladarlo a más zonas de la isla de Tenerife, evidentemente al municipio de al lado no, pero entre Guía de Isora y Garachico, pues hay una distancia y además hay una muy estrecha relación claro. histórica. Y es una muy buena idea. Ya lo hacemos con Garachico y con otros municipios en otros momentos del año para otros proyectos, como es el Festival de Clown, que colaboramos con más ayuntamientos de la isla y con el Cabildo. El resto de programación cultural que tenemos en el auditorio, esa programación que realizamos todo el año de manera estable, pues también colaboramos con el Cabildo. Ese es el camino para que la programación cultural sea estable, sea de calidad, sea buena y variada. Desde luego, la verdad que es maravilloso con la mente abierta y acercándolo, que la cultura tiene la importancia que tiene y muchas veces ni siquiera nos paramos a pensarlo. Lo tienen claro, ella es la responsable del área y lo dice así. Es importante que lo hagamos, que lo acerquemos y sobre todo que nos ayudemos entre todos. El espacio es el que es a lo largo de la isla y entre todos hacemos mucha más fuerza. Estamos a principios del mes de septiembre, por lo tanto, estamos en fiesta. Sí, estamos a puntito de comenzar la fiesta. Más o menos pues las fiestas serán los eventos a destacar en la Feria de Artesanía, que la tendremos el segundo domingo de septiembre, en la que bueno, ya llevamos muchísimos años trabajando y participan pues en torno a unos 30 aproximadamente artesanos, 30 arriba, 30 abajo, más bien para arriba, 35 si no recuerdo mal. Y bueno, también tenemos la parte gastronómica que a la gente gusta mucho. De hecho, llega la hora de mediodía y ya no queda nada de lo que son la repostería tradicional canaria que solemos tener por aquí por Guía, pues vamos, vende los rosquetes de Guía, exacto. Aparte de la Feria de Artesanía, pues tenemos ya un evento consolidado como es la Velada de Boxeo y otro de los eventos de más afluencia de público, la Gala de Elección de la Reina, que será el tercer viernes de septiembre, si no recuerdo mal, creo que por el 15 de septiembre. Y si no recuerdo mal el número del día, y ahí tendremos la Gala de Elección de la Reina, que ya te digo, se llena la plaza abarrotada de gente porque es un evento importante en la fiesta. Importante, y además, ¿dónde pueden presumir? Porque las chicas de Guía de Isora son muy guapísimas, guapa. O sea que no me gusta que me va a estar en ese jurado. No. La verdad es que es muy difícil, muy guapas nuestras chicas, vienen representando a varios pueblos y de varias zonas del municipio, y la verdad que yo también, si me vería en el pellejo del jurado, vamos, complicadísimo, porque tú sabes que elegir a la más guapa siempre es muy difícil. Además es un evento que reúne a muchos vecinos, o sea, es como sí. que tiene ese carácter muy personal, muy propio, sí. y también que se hace con muchísimo cariño. Sí, totalmente, son muchos los vecinos que vienen a verlo, como te decía, se llena la plaza, colocamos gradas y demás para aprovechar más el espacio, y aparte son muchos los que vienen a colaborar de manera voluntaria en la realización de la gala. O sea, nosotros preparamos pues un tema, la gala se versa en una temática, y en esa temática pues necesitamos de gente pues que vaya ataviado con la ropa que corresponde del tema y demás. Este año no voy a desvelar cuál es el tema, pero el año pasado, por ejemplo, iba sobre musicales del mundo, ¿no? Y bueno, teníamos en el escenario El Rey León, teníamos en el escenario a Priscila, teníamos Cats, o sea, y era la gente del municipio la que representaba esas coreografías, y la verdad que fue bastante mágico. Bastante mágico, y además teniendo muy claro que queremos que sean amables, que queremos acogerlos y que queremos acercarnos. Guía de Isora es un punto a tener en cuenta, y sobre todo por las posibilidades que tiene. Yo creo que podríamos, hace ya un poco más de tiempo, hacer balance de aquel Día de las Tradiciones, que también hace que la sí. gente se reúne y que Guía de Isora sí. pues sea el centro, ¿no? Esta última edición, que eran ya 17 años celebrándolo, se unían en aproximadamente unas 1000 personas. O sea, la verdad es que no tenemos un cómputo exacto, pero era demasiada la gente que se acercaba esta edición pasada a las Tradiciones de Chirche. Un museo viviente, como siempre digo, porque sin duda es representar esas labores y a esa gente de antaño, ¿no? Y de la manera más fiel, porque es con su vestimenta, con su manera de hablar y con su manera de realizar las labores claro. del hogar y del campo, ¿no? Pues se congregaban, como te decía, miles de personas, venía gente de muchos puntos de la isla, incluso en excursiones organizadas, y la verdad es que es mágico. El Día de las Tradiciones es mágico, aunque me repita con lo de la Gala de la Reina. Hay gente que incluso se emociona y llora al ver los momentos y las estampas que allí se viven, porque evidentemente te
traslada a tus antepasados, a tus abuelos, a tu familia, ¿no? Aquellos que lo tienen más cerca. Yo no viví en esa época, pero sí que me la puedo imaginar visitando las tradiciones de Chilche, sin duda. Además, como te lo cuentan ellos, ¿no? Cómo lo viven, y además te sientes parte de todo esto. El año pasado yo creo que nosotros hacíamos el programa ese mismo día, sí. Y era increíble ver cómo te lo cuentan. Parecía como si pudieras trasladarte hasta aquel momento, ¿no? Sin duda, se realiza una boda con su parranda de música tradicional. A este año pues había una estafeta de correos, y durante todo el momento de la celebración de las tradiciones, el cartero repartía las cartas de los esposos en Venezuela, o de familiares en Venezuela o en Sudamérica que tenían los vecinos del pueblo. Bueno, las tareas del campo que siempre se realizan, la trilla en la era, las lavaderas y las niñas en las lisas del barranco, la venta. La venta vende todas sus existencias porque pues trabajan con un pan horneado en un horno antiguo. Qué gozada. Que por la mañana pues también están amasando, y la gente puede ver pues el amasado y cómo se mete en el horno, y luego los panaderos con la cesta van a entregar el pan a la venta. La venta hace los bocadillos típicos de sardina, pimiento asado, de chorizo, de queso ahumado. Aquello vuela, la gente compra los panes a borbotones. Y bueno, es que es una jornada en la que realmente te sientes en esa época. Y nosotros deseando disfrutarlo. El de ese año ya se lo perdieron, si no vinieron, que fue un error, pero el del año que viene les daremos también la cobertura para que ustedes se acerquen y lo disfruten. Lorena, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por conseguir una agenda tan variada y donde todos los tinerfeños seamos bien recibidos independientemente del turismo que les visita. Muchas gracias a ustedes por visibilizar a nuestro municipio de esta manera y por ayudarnos a llegar a más personas, ¿no? Aquí estamos con las puertas abiertas para recibirlos en todo momento, en la agenda cultural y en tantos otros eventos que tiene el municipio, y encantadísimo. Encantadísimos nosotros de estar aquí, encantadísimos de disfrutarlo, porque Vanessa, sin duda, Guía de Isora es un municipio de tradiciones. Pues sí, Marian, un municipio lleno de tradiciones, y de eso vamos a hablar en unos instantes. Raquel Gutiérrez, buenos días. Hola, muy buenos días. Concejala del sector primario y desarrollo local, bienvenida a este programa. Es un placer estar aquí y visitar Guía de Isora. Muchísimas gracias por acercar el programa y dar a conocer, pues, sobre todo la zona alta del municipio. Gracias. Ahí hemos estado, hemos disfrutado y lo vamos a seguir haciendo a lo largo de todos estos minutos que tiene este Choleando Guía de Isora. Raquel, un municipio de tradiciones, un municipio en el que celebran muchas fiestas en muchos núcleos poblacionales, este uno en particular, el Jaral. Sí, el Jaral es uno de los caseríos también de la zona de medianía, muy bonito, muy familiar, sobre todo de gente muy cercana, gente que ama su núcleo, que lucha porque tenga todas las condiciones, y precioso para todos aquellos que quieran venir pues a caminar, a conocer, a tomarse alguito, que no deje de pasar por toda la medianía de los caseríos que tenemos, y concretamente que visiten el Jaral, donde estamos ahora. Las medianías, estamos descubriendo distintas partes del municipio de Guía de Isora, la parte alta, la corona forestal, pero también las medianías, que son muy importantes, además con cultivos tradicionales arraigados de toda la vida. Efectivamente, hay que tener en cuenta que Guía de Isora siempre ha sido un municipio agrícola. Cuando la cosa se puso un poco mal, han empezado a surgir pues otro tipo de economía, como puede ser el turismo, ¿no? Que es por el que se está apostando actualmente. Pero también es verdad que lo que caracteriza a Guía es esa combinación de la riqueza natural que tenemos con la agricultura. Por eso es muy importante fomentar las partes altas de los pueblos, las partes de las medianías, donde tenemos gran aspecto arquitectónico, cultural, tradicional, una gran red de senderos que te permite caminar todos los caseríos, de unir los tres BIL, ¿no? Los bienes de interés cultural que tenemos, disfrutar de su gente y disfrutar de todo este patrimonio natural. Raquel, y hablando de gente, y de gente con historia, con núcleos rurales con mucha historia, vamos a saludar a dos personas que tenemos. Vamos a acercarnos un poquito hacia ellos, acercarnos a los hermanos Gerardo y Francisco Prieto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mucha historia que contar. Algo que contar, porque han sido tiempos difíciles, muy difíciles, y se ha pasado mucho cuando la época de nosotros éramos jóvenes, nosotros antes pasados, peor todavía lo pasaron con nosotros. Por poco trabajo, y aquí sí vivía de lo que daba el campo, nada más, porque no había de lo que llovía, pero se escapaba con eso, porque ahora mismo se siembra algo como se sembraba en esa época, del campo, papas o granos, lo que sea, no se coge nada, y en esa época siempre se cogía algo para ir escapando, que es lo que había, no había otra cosa que eso.
Gerardo, ¿qué recuerda de aquella época y de la actualidad? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Eso enormemente ha cambiado, pero mucho, 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 mucho. Cuéntenos cuando usted era más pequeñito y tenía que venir a... Yo, a guardar cabras, a... salía de la escuela a los 14 años y después a cuidar cabras y a pasarlo por ahí mal. ¿Qué cultivos eran los que aquí se daban en entonces? En esa época del campo, en esa época no habían tomates tampoco, no se sembraban muy pocos tomates o casi ninguno, diría yo, en esa época. En esa época no, pero ya después sí, unos años después ya se sembraba tomate, con mucho sacrificio y muy costoso, porque había que ir a desplazarse a la costa caminando, lejísimo. Yo tengo un tío mío que ya murió en paz descanse, que iba caminando desde Laral, de aquí, a la Cueva del Pueblo, no sé si ustedes saben dónde es la Cueva del Pueblo, pues iba caminando de aquí abajo, se llevaba pues... Yo diría que medianoche caminando, porque la ilusión de él era ir y llegar y tocarle al encargado en la puerta para que se levantara. Para que se levantara, y eso era la ilusión de él. Y después en la tarde caminando desde abajo de ¿las olas? No, el campanario, abajo, más abajo todavía, al campanario. Pegaba ahí mismo al polvo, venir caminando aquí, pues mira qué sacrificio. Y bueno, y por el estilo casi todo. Raquel, un cultivo, como decíamos, el tomate, que fue el pie, el resurgir de estos municipios, de estos núcleos poblacionales. Sí, anteriormente, ¿no?, con todo el tiempo de sequía, lo que se daba era sobre todo la cochinilla, la almendra, y posteriormente, gracias a los tomates, fue cuando el pueblo, los pueblitos, fueron surgiendo, porque ya no había que emigrar hacia Cuba o Venezuela, ya la gente se quedaba aquí en el municipio. Y como dice Chicho, todos los cultivos han ido cambiando, y él ahora también tiene otro producto nuevo, que son las berenjenas, ¿no? O los bubangos, claro. Sí, las berenjenas y hay muchos cultivos, ya que, pero no son muy rentables, no creo tampoco son muy rentables. Eso, se siembran berenjenas, se siembran tomates para aquí, para plaza, porque ya no se exportan tomates, porque ya no son rentables de ninguna forma, y los plátanos, que tiene plátanos también, pues según dicen los plataneros, que yo no tengo, pero según dicen ellos, gracias a la subvención, los pueden sembrar, porque si no tampoco los podían sembrar, así que no está tan fácil la cosa tampoco, pero antes estaba mucho peor, ¿eh? Y con este devenir, por eso apostamos nosotros también por el mercadillo agrotradicional, que lo tenemos ubicado aquí en Guía, los miércoles en Playa de San Juan y los lunes en Alcalá. Es una alternativa para la gente joven o el agricultor que bien ha vuelto otra vez a rescatar de su terreno, que lo tenía vacío, verlo como una fórmula de salir adelante. Ellos lo cultivan, se ponen en contacto con el ayuntamiento, que es quien lo gestiona, y pueden ir a vender su producto pues a un precio accesible, sin intermediarios, ¿no?, que es lo que interesa. Y si no, pues como Chicho, de seguir trabajando también con las cooperativas que tenemos en el municipio. Después hablaremos del mercado del agricultor, que también es una apuesta importante desde el ayuntamiento de Guía de Isora. Pero yo sé que ustedes han tenido mucho que ver, han sido unos hombres muy comprometidos a la hora de realizar esa red de senderos que dispone el municipio, ¿verdad? Cuéntenos un poquito. De los senderos que quieres... que hay muchos senderos por ahí. Ese rescate de senderos, sí, que ahora mismo que podemos disfrutar. Muy bien, sí, sí. Sí. Sí, los senderos, Raquel los conoce, que nosotros hemos ido a una vuelta por ahí, hay bastantes senderos en el municipio de Guía de Isora, bastantes, y yo no, últimamente ya no puedo ir mucho por ellos, porque ya no puede caminar mucho, ni mucho menos, pero vale la pena, desde luego vale la pena el que pueda ir a ellos. Luego que sí vale la pena descubrir este municipio, decíamos, por la red de senderos. Raquel, vamos a retomar esa iniciativa desde el Ayuntamiento de Guía de Isora, ese mercadillo del agricultor, que es fundamental, porque a mí me encanta hablar de los productos de la tierra. Yo, los que me conocen saben que soy una apasionada de los productos de la tierra, y eso es una manera de dar salida a la comercialización de toda esta gente que se dedica al campo y que luego, bueno, le preocupa esa comercialización, y gracias a esos puntos de venta ellos pueden dar salida a sus productos. Efectivamente, el mercadillo agrotradicional en Guía lo hemos enfocado de dos vertientes. Uno es el apoyo al agricultor, el apoyo también para aquellas personas que tenemos ciclos formativos aquí en Guía en temas de agricultura, o desde la parte de empleo damos también formación a agricultura ecológica, que puedan rescatar aquellos senderos que son de sus familiares o senderos que están ahora mismo sin cultivar, que los puedan cultivar. Pero lo más importante también es que nosotros, la gente del pueblo, los consumidores, pongamos en valor el cultivo local y sepamos que cuando vamos a un mercadillo, lo que comemos, lo que compramos, ayudamos al agricultor, pero sobre todo tenemos vitaminas,
tenemos minerales y tenemos sobre todo ese producto fresco que lo compras y que te dura en la nevera por lo menos 2 semanas. Y que te puedes llevar una buena ensalada, un buen potaje y que sirve sobre todo para echar una mano a los agricultores. Y que no se pierda pues nuestra agricultura, yo siempre lo digo, y nuestro paisaje, porque de eso también depende que los turistas nos vengan y nos visiten por ese paisaje. Efectivamente, yo es que soy una enamorada de Guía de Isora, la parte de las medianías, todos los pueblos son un mirador, a todo, a La Palma, a La Gomera, al Hierro, pero lo más bonito es ver esa combinación, puedes ver un atardecer y precioso, pero esa combinación de monte, invernadero, el verde de las plataneras y sigues hasta la costa, salpicado por los colores, ¿no?, de las casas, y es increíble. La verdad que aquellos que no conozcan Guía de Isora, que se den un saltito y vengan, porque no tiene pérdida. Y los que les gusta caminar, que recorran la red de senderos que tenemos por la parte de medianía, que comunica los caseríos, como decíamos antes, pero que también comunica, como los senderos que nos enseñó Chicho en aquel entonces, comunican la zona de los caseríos con el Parque Nacional o con la Corona Forestal. No hay pérdida para enamorarse de Guía de Isora. Pues lo dicho, solo nos queda invitarles a que disfruten de los encantos, de las peculiaridades y las singularidades que tiene este municipio del sur de la isla de Tenerife, Guía de Isora. Gracias Raquel, Gerardo y Francisco. Un placer contar con ustedes y con su experiencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a poner el punto final, quédense aquí conmigo. Vamos a poner el Marian, si les parece, el punto final. Nosotros nos volvemos a ver en otra ocasión, en otro municipio, conociendo también las peculiaridades, casi no lo digo, de otros municipios. Y estén muy atentos porque quizás puede ser el suyo. Nos vemos en la próxima ocasión. Adiós. Muchísimas gracias, Vanessa. En nada estamos choleando otro de los maravillosos municipios que tiene la isla de Tenerife. Patrick, dentro de nada estamos por otro punto también que tiene mucho con que sorprendernos. Sí, Marian, esa es la idea, sorprender en cada uno de los programas y, como no, cada uno de los reports que estamos llevando a cabo. Se estarán preguntando que dónde estoy ahora mismo ubicado. Pues estoy concretamente en un antiguo horno de cal que, como pueden ver, está aquí en un enclave perfecto. Con esta imagen despido, por lo menos yo, esta parte del programa. Muchísimas gracias, Patrick. Muchísimas gracias también a Vanessa, Luis Ravelo y, por supuesto, a todo el equipo técnico del Día Televisión que nos permite que vayamos choleando Tenerife. Fedeco Canarias. AEPACA. Empresarios de Arona. Gastronomía7islas.com. Colaboran con este espacio. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.